Los 80 fueron una época muy particular en muchos ámbitos. Una moda extravagante, música electrónica, una visión de futuro bastante oscura, películas de adolescentes madurando, de cortes de cabellos locos. Pero hubo un sector que, aunque en aquel momento era de nicho o de raritos en los sótanos de sus casas, que llegarían a revolucionar al mundo. Y me refiero al mundo de las computadoras personales. Los 80 permanece como una de las épocas más fascinantes en el mundo de la computación. Durante los 80, el uso de los PC, y con este término quiero también incluir a los Apple, se empezó a masificar, gracias a que no solo eran mucho más pequeñas, sino también más económicas. Y aunque evidentemente inicialmente su uso era para trabajo de oficina, especialmente aquellos dedicados a números, muchas personas empezaron a darse cuenta que con estos novedosos aparatos se podía hacer mucho más que eso, y que también podía usarse para el ocio personal. Hoy en día, la industria está controlada por gigantes como Amazon, Facebook o Microsoft. Pero en los 80 era una época de experimentación, y muchos de estos gigantes de hoy empezaron literalmente en una cochera. Pero como esto no es una clase de historia sobre la evolución de la informática empresarial, sino sobre juegos, entonces debo decir que una de las cosas que más añoro de los 80 y parte de los 90 era que cada avance, por pequeño que fuera, se celebraba y se apoyaba. Digo esto porque pasar de una pantalla en verde o ámbar a tener cuatro colores en pantalla con los CGA era algo especial. Hoy en día hablamos de 4K, billones de colores o ray tracing, y en vez de celebrarlo, estamos viendo si se pierde un frame, si es rescalado, o si en vez de 4K es 3.99999K, para decir vaya porquería. Pero en los 80 y parte de los 90, esto no era así. Quienes vivimos esa época recordaremos lo que implicó, y sentimos cómo pasar de los 4 colores del CGA a los 16 del EGA era algo revolucionario. Luego pasar de los 16 del EGA a los 256 del VGA era algo increíble. Vendría después el Super VGA, mayores resoluciones, sonido, aceleración 3D. En fin, era una época de pequeños avances y descubrimientos que nos sorprendían y maravillaban a partes iguales. Nunca olvidaré la primera vez que escuché un juego hablado en español con el título de Sherlock Holmes y el caso del escalpelo mellado. Tenía yo alrededor de 12 años y aunque el sonido era muy rudimentario y la actuación bastante rígida, de igual modo fue un momento de impacto tan especial que nunca lo olvidaré. ¿Sí? Disculpe, señora. ¿Qué demonios hace para el señor Holmes de parte del inspector Lestrade de Scotland Yard? Muy bien, me encargaré de que lo reciba. Gracias, agente.
Watson se ha visto ya suficientemente fortalecido por el mortífero café de la señora Hudson como para enfrentarse a este misterio. Y es curioso que use a ese juego para remarcar ese momento, ya que es un juego que hoy llamamos del género point and click, o en español aventura gráfica. Y es que déjenme decirles algo, durante los 80 y 90, las aventuras gráficas dominaron el mercado de los videojuegos para PC y estaban en la punta absoluta del avance gráfico y tecnológico de la época. Sin embargo, así como llegaron y dominaron los 80 y parte de los 90, en muy poco tiempo prácticamente el género desapareció, dejando un vacío inmenso para quienes en la época consumíamos todo lo que existía en este género. Por eso, en este video quiero que me acompañes a conocer la historia de este fascinante género, de cómo se creó, cómo evolucionó, sus momentos más importantes y cómo de pronto desapareció. Por eso en Hoy te hablo de, te traigo el auge y caída de las aventuras gráficas, primera parte. Antes de entrar a hablar de las aventuras gráficas, primero debemos hacer un poco de historia. Y es que debido a las limitaciones iniciales de estos PC y sus prácticamente nulas capacidades gráficas, los primeros intentos por crear estilos de juegos narrativos se basaron en el concepto de historias interactivas que se llamaban Text Adventures. Estas no eran más que historias donde el jugador actuaba en ella a través de una serie de comandos, y debido a la inexistente capacidad gráfica, todo estaba descrito y explicado vía texto. Básicamente, el texto te describía la escena y los objetos que habían, así como posibles rutas, a lo que tú, como jugador, nunca mejor dicho, te transportabas vía tu imaginación a los sitios descritos por el juego. Para ejecutar las acciones tenías que usar lo que se conocía como un text parser, que no era otra cosa que un compilador que interpretaba lo que escribías. Por supuesto que lo que podías escribir ya estaba predefinido, no podías escribir frases complejas ni nada por el estilo. Por ejemplo, podías usar coger manzana, mover norte, atacar dragón con espada, siempre dependiendo de lo que la historia fuera dictando. Colossal Cave Adventure, o también conocido simplemente como Adventure, es considerado como el primer juego de ficción interactivo de este estilo, y fue creado entre 1975 y 1977 por Will Crowther para el mainframe PDP-10. Aunque se dice que realmente muchas más personas trabajaron en el proyecto, pero no quisieron ser acreditados por miedo a ser despedidos por usar tiempo de aquellos gigantescos mainframes en otros proyectos. Recordemos que entonces dichos mainframes tenían unos costos desorbitantes. El juego, evidentemente, más allá de su crudeza, tenía muchas limitaciones impuestas por los PCs de la época, incluso en la manera de introducir el texto, pero eso no impidió su éxito y posterior port a muchos otros sistemas. De hecho, Microsoft lo portió a su flamante y recién salido sistema operativo MS-DOS 1.0. El éxito de Adventure llevó a la creación de muchos otros títulos de esta índole, siendo entre ellos los más exitosos juegos como Zork o The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, entre muchos otros. Sin embargo, y a pesar de lo inmersivo que las descripciones del texto podían ser, estaba claro que el género estaba destinado de alguna forma a incluir imágenes para hacerlo más llamativo. Es en este punto donde entra en nuestra historia una pareja que empezarían su emporio en la cocina de su casa y fundarían lo que en su momento fue la empresa informática más valiosa del mundo, Sierra Online. Dicha pareja no es otra que Ken y Roberta Williams, y es que resulta que un día Ken Williams llevó su terminal a casa para trabajar en un programa de contabilidad. Mientras estaban viendo un catálogo, se toparon con un juego llamado Colossal Cave Adventure. Compraron el juego y él y su esposa Roberta empezaron a jugarlo hasta terminarlo. Quedaron con ganas de más, pero al buscar más juegos de este tipo se dieron cuenta que el mercado no estaba explotado.
y Roberta le dijo a su esposo que ella podía escribir su propio juego. Y así concibió la historia para la que se consideraría la primera aventura gráfica de la historia, Mystery House. Ahora bien, déjame hacer un inciso aquí sobre este término. En español decimos aventuras gráficas, lo cual implica que efectivamente este sería el primer juego del género. Este término también se usa en inglés como graphic adventure. Sin embargo, el término más acuñado en inglés para lo que hablaremos en este video es point and click adventure. Y en este caso, realmente el primer juego point and click lo veremos más adelante. Terminado el inciso, continuó diciendo que Roberta Williams, aunque sabía de programación, también sabía que necesitaría a alguien más para llevar su visión a cabo. Así que logró convencer a Ken para que la ayudara y de ese modo Ken pidió prestado el Apple II de su hermano para hacer el juego. Luego, Ken sugirió que si agregaban imágenes al juego, esto lo haría mucho más interesante. Y con la ayuda de una máquina llamada VersaWriter, Roberta creó 70 imágenes que irían con el juego. El problema es que esas 70 imágenes ocupaban demasiado y no entraban en un floppy de 5 y un cuarto de la época. Por este motivo, Ken ideó un método para que su programa dibujara las escenas del juego usando coordenadas en vez de tenerlas pregrabadas. El juego fue lanzado en 1980 y fue un éxito inesperado, vendiendo más de 10.000 copias a través de pedidos vía correo. Eventualmente, y con la compañía Sierra ya fundada, el juego vendería unas 80.000 copias y les dejaría a los Williams más de $167,000 de ganancia. Y de este modo siguieron produciendo juegos a toda velocidad. El éxito de los Williams no pasó desapercibido, e IBM los contactó para que crearan un juego para su primer PC, el IBM PC Junior, que contaba con una serie de avances gráficos. El más importante era el uso de una paleta de 16 colores, pagando así por este desarrollo la friolera para la época de $850,000. Roberta se pondría manos a la obra y desarrollaría el sistema AGI, que significaba Adventure Game Interpreter, para crear así lo que muchos consideran la primera aventura gráfica como tal y la que sería básicamente el formato a seguir. Y es que en 1984 se pondría a la venta King Quest 1, que vino a representar uno de los mayores saltos tecnológicos de la historia de los videojuegos, junto a otros clásicos posteriores como Mario, Doom o Quake, por nombrar algunos. Por primera vez ya no tenías que depender de un texto que te describiera la escena, ya que todo estaba representado de manera gráfica. Pero además de eso, el personaje se podía controlar en tiempo real para avanzar en los paisajes y en la aventura. No debo decir que evidentemente luego el juego sería porteado a muchísimos otros sistemas. Sin embargo, a pesar de todo este avance, el desplazamiento se hacía vía teclado y todavía tenías que escribir las acciones que nuestro héroe debía realizar. Por lo que para que nuestro rompecabezas esté completo, falta un elemento importante. Un elemento que llegaría ese mismo año con el Apple Macintosh, que aunque seguía usando una pantalla blanco y negro, aunque esta era de mayor resolución, su verdadera revolución era su manera de controlarse, usando un mouse. Steve Jobs tomó la idea creada por Xerox y convirtió aquel mouse costoso de 3 botones y de $300 de precio, y logró destriparlo para que tuviera un solo botón, pero sobre todo para que costase tan solo $15, haciendo de esta manera que el mouse fuera un estándar en su producto y logrando así que este dispositivo se masificara, no solo en Apple, sino en todo lo que sería la computación personal en general. Evidentemente, con una nueva opción de interfaz, llegaron más juegos que querían hacer uso de esta nueva tecnología. Y así fue como llegó en 1984 la que por fin podemos considerar en términos ingleses la primera aventura point and click, Enchanted Scepter. Este juego vendría a hacer uso casi exclusivo del mouse para dar todas las instrucciones necesarias. Ya no hacía falta tipear nada, simplemente tenías un menú para seleccionar las opciones que te interesaban. Con esta última pieza del rompecabezas, ahora sí podemos dar por sentado el inicio de la era de las aventuras gráficas.
Sierra estaba hecha una máquina de crear juegos, e inició así toda una cantidad de nuevas IP. Luego de King Quest tendríamos su continuación, King Quest II Romancing the Throne, The Black Cauldron, basada en el dibujo de Disney, y King Quest III. Y todo esto en un espacio de 3 años, sin contar los otros juegos que eran de otros géneros que creaba la misma empresa. Asimismo, en 1986, Sierra crearía otra saga bastante icónica, Space Quest I, The Saurian Encounter, que nos contaría las aventuras de Roger Wilco, que era el nombre por defecto, aunque podías darle un nombre propio si querías. En la primera y segunda parte, en la tercera parte, esa opción se eliminó y se dejó fijo Roger Wilco. Este juego estaba desarrollado por tan solo 2 empleados de Sierra, Scott Murphy y Mark Crowe, y era un juego con un humor bastante acentuado, y que como su nombre indica, se ambientaba en el espacio. Pero en vez de un heroico protagonista, como era costumbre en King Quest, aquí más bien controlábamos a un personaje que más que un héroe, era un pobre desafortunado y perdedor al cual le toca enfrentarse a situaciones extraordinarias y que en vez de querer salvar al mundo, solo espera salir con vida de la manera más fácil posible. Space Quest, como mencioné antes, tenía grandes dosis de humor y muchas referencias a la cultura pop de la época, películas de ciencia ficción y demás. Este juego fue muy bien recibido y llegó a vender más de 1.2 millones de copias. Sierra le sacaría una continuación al año siguiente llamada Space Quest II Volho's Revenge. Y también en 1987 iniciaría una nueva IP llamada Police Quest In Pursuit of the Dead Angel. Un juego que fue asesorado por un policía retirado de Los Ángeles llamado Jim Walls. Ken quería expandir su rango de juegos de aventura más allá de la fantasía y le pidió a Jim que lo hiciera lo más realista posible. Y así lo hicieron. El juego recibió muy buenas críticas por lo realista de su historia y de los métodos usados en la investigación. Tanto así que el juego fue usado como herramienta de entrenamiento para policías reales, para que vieran las consecuencias de no seguir los procedimientos correctos. Sin embargo, el juego que en 1987 lograría hacer explotar la popularidad de Sierra aún más fue Le Sieur Le Suite Larry in the Land of the Lounge Lizards. El juego es la creación de Al Lowe, quien había ya trabajado en otros juegos, incluidos The Black Cauldron y King Quest III. Y es que durante la época de las aventuras de texto, Sierra había lanzado un juego llamado Soft Porn Adventure, y Ken quería hacer un remake gráfico de ese juego. Sin embargo, Al Lowe pensó que lo mejor sería hacer algo que mantuviera el tono, pero mucho más divertido. Así nace Larry Laffer, un cuarentón, barrigón, calvo y fuera de estilo que acababa de abandonar el sótano de su madre y que quería sentir el toque de una mujer por primera vez. Así que durante todo el juego nuestro objetivo sería lograr que este tío logre conquistar a alguna mujer. El juego, obviamente con esta premisa, contaría con un humor muy rancio. No quiero decir que sea malo, solo que es ese humor con un cierto tono y estilo. Y aunque el juego tiene un lenguaje picante y bromas para adultos, lo cierto es que en lo visual realmente jamás llega a ser más que sugerente. Por esto, Sierra decidió lanzar el juego sin publicidad alguna, ya que además de ser difícil lograr posicionarse sobre un juego de este estilo en las revistas de la época, y para no generar controversia. Tanto así que el juego al inicio, para asegurarse que lo jugaran adultos como medida de protección, hacía algunas preguntas de actualidad que Al Lowe supuso que ningún niño sabría. Inicialmente el juego fue un fracaso. Muchas tiendas se negaron a vender el producto por su contenido adulto y tuvo las peores ventas en sus primeros 3 meses de cualquier otro juego lanzado por Sierra hasta la época. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo y el boca en boca, el juego se convirtió en un éxito absoluto. Y algo curioso es que Sierra sabía también que había sido uno de sus juegos más pirateados hasta entonces. El motivo por el que Sierra dedujo esto es porque se vendieron muchísimas más copias de la guía del juego que del juego en sí mismo. Aún así, y a pesar de todos estos éxitos, en 1987 Sierra vería entrar a otra empresa de videojuegos a competir en el mundo de las aventuras gráficas. Una empresa que había sido fundada por nada más y nada menos que el mismísimo George Lucas, y que marcaría una de las rivalidades más feroces entre dos empresas, y que dividiría los jugones entre fans de una o de la otra. Sin embargo, para enterarte de todo esto tendremos que esperar al segundo episodio. Si te gustó este episodio, por favor dale like, compártelo con tus amigos, un saludo y nos vemos en un próximo episodio.